Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar con la señora Patricia Rodríguez. Patricia, buenas noches. Gracias por atenderme. Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? la verdad que sabemos que para usted es Sí. un momento difícil porque, bueno, acabo de recibir una documentación donde usted reclama una situación prácticamente de mala praxis. En realidad nosotros sí, en realidad lo que nosotros planteamos es la mala atención que recibió mi pareja al momento en que él fue a consultar, o sea, ingresó a la guardia del hospital en general con eso, con varios síntomas, posiblemente compatibles con un pico de presión o un estado de ACV, ¿sí? Nosotros nos dirigimos a la guardia del hospital aproximadamente a las 20 horas, muy cerquita de las 20 horas. Nada, le toman la presión, una enfermera accede a tomarle la presión, le toman la presión y le daba la presión 140-90, ¿sí? En ese momento nos dejan esperando la parte de la guardia del hospital para que la médica que había ingresado justamente a la guardia en ese momento lo pueda revisar. Al momento en que ingresa la médica a revisarlo, en el momento en que la médica ingresa a revisarlo, directamente habían pasado más o menos 35-40 minutos. Lo que hace la médica es preguntarle los datos personales, en ningún momento lo revisa al paciente, sí, a mi pareja, lo que hace es nada, medicarlo por la presión alta que él tenía, ¿sí? Cuando le pregunta cuáles eran los síntomas que él presentaba o cómo se sentía, le empieza a describir los síntomas: dolor de cabeza, pérdida de sensibilidad en parte del cuerpo, un brazo con mayor temperatura que el otro. También había sufrido una desviación en lo que era, perdón, una desviación en lo que era uno de los ojos, se le había achicado uno de los ojos. Y había tenido dolor de cabeza, la parte de la nuca, mareos, ¿sí? Y la garganta cerrada, ¿sí? Esos son los síntomas que él le comenta a la doctora que tenía, y en ese momento la doctora lo que dice es que lo va a medicar por el que tenía presión alta, ¿sí? Entonces, yo que estoy acompañando al paciente en ese momento, lo que le digo a la doctora es: doctora, ¿usted no siente que él está hablando gangoso, que se le traba la lengua? Y en ese momento la doctora me dice: sí, dice, pero es por la presión. Nada, lo medica para la presión, en ningún momento lo revisa, en ningún momento le siente el corazón, en ningún momento se acerca al paciente, ¿sí? Le da lo que es la medicación, una pastilla para bajarle la presión y una pastilla para el dolor de cabeza, y lo vuelve a enviar a la casa, ¿sí? Eso sucede el jueves 28 de abril. Nos vamos a la casa, mi pareja no podía tragar, tenía la garganta cerrada, no había consumido ni alimentos ni líquido en todo el día. Desde el momento en que él se levanta había andado con estos síntomas, no había consumido nada, no había tomado líquido. Lo envían a la casa, continúa con esta situación, pasa la noche en la casa, en el domicilio particular de él. Al otro día, cuando él se levanta, seguía las mismas condiciones, ¿sí? Su garganta estaba cerrada, había pasado una noche que no había podido dormir, se la pasó la noche caminando porque como la saliva no la podía tragar, se terminaba ahogando, entonces se levantaba cada rato a escupir. Nada, estas son las condiciones en que las que él pasa la noche. Al otro día, cuando se levanta, lo llevamos al hospital. Le hacen unos análisis, un electrocardiograma, una placa que le habían pedido para el pecho. Y en ese momento él vuelve a la casa hasta que tengamos los resultados. Así que iban a estar aproximadamente cerca del mediodía, alrededor de la 1 de la tarde. ¿Sí? Siempre en general con esa. Siempre en general con esas, ¿sí? Todo eso sucede con esas. Tipo 12 y cuarto, me llama mi cuñada, la hermana de él, y me dice: lo voy a llevar a Monzón. En realidad mi pareja se llama Guillermo, pero todos lo conocen como Monzón. Lo llevamos nuevamente al hospital. El médico que estaba de guardia le mira los estudios, los análisis y la placa, el electrocardiograma, y lo ingresa a internación, ¿sí?
pasa a estar internado en el hospital, más o menos a las 2 de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, ¿sí? Solo le comentamos al médico que él en realidad no había podido consumir alimento y no había consumido ningún tipo de líquido, ¿sí? Entonces lo que hacen es colocarle un suero para hidratarlo. Eso fue el viernes 29 durante la tarde, ¿sí? En realidad el médico lo que quiso hacer por ahí es intentar que él pudiera ingerir agua por sus propios medios, pero él no podía ingerir nada porque no le pasaba nada por la garganta, ¿sí? Cuando él va nuevamente el viernes al hospital, él no solo tenía un ojo más chico, sino tenía la cara desviada, ¿sí? La parte de la boca se le había torcido un poco, se ve que en el transcurso de la noche algo más había sucedido. Durante el viernes él estuvo con suero, lo empezaron a medicar. En un momento el médico que lo estaba atendiendo dice, posiblemente tenga una parálisis facial. Nos mandan a comprar unas vitaminas que no había en el hospital, justamente para poder reactivar todo lo que eran los músculos de la cara, ¿sí? Él pasa todo el viernes en estas condiciones. El viernes a la noche nuevamente cambia la guardia, entra una doctora, ¿sí? Que la doctora, que posiblemente se da cuenta que le está haciendo, ya hizo un principio de ACV, palabras que ella dijo, ¿sí? Y empieza a gestionar esto de poder trasladarlo justamente a Viedma para hacerlo en la tomografía, ¿sí? Para poder evaluar las consecuencias de ese pico de presión, ese principio de ACV que él ya había realizado, había sufrido. En realidad no se podía conseguir un turno para hacerse la tomografía de forma urgente. En el hospital durante la tarde del viernes se hablaba posiblemente de conseguir un turno para la tomografía para el día lunes o el martes de la semana siguiente. Y cuando ingresa esta nueva doctora, que es que se da el cambio de guardia a partir de las 8 de la tarde, ella dice, bueno, es urgente que le consigamos, que podamos derivarlo a hacerle una tomografía. Y se empieza a mover la situación para conseguir un turno para hacerle una tomografía. Justo coincide que el tomógrafo del hospital de Viedma estaba roto, ¿sí? Entonces tenían que conseguir en un lugar privado para hacerle la tomografía. Durante ese momento, en todo ese rato que él sigue estando en el hospital, con suero y en las condiciones en que él seguía estando, a él le colocan una sonda en la parte de la nariz, justamente para poder ingresarle algún tipo de alimento y algún tipo de medicamento que pudiera pasar justamente a la parte del estómago y eso, porque él no podía tragar nada por su cuenta. Él era, en realidad fumaba mucho, entonces también la sonda le dificultó el tema de respiración, se ahogaba, estaba muy angustiado en ese momento. Continuaba con el suero, sí, pasó toda la noche en esas condiciones, a cada rato se levantaba para escupir porque él no quería escupir en ningún lado, sí, le habían puesto una palangana pero no quería, entonces se levantaba a cada rato. Pasó toda esa noche en esas condiciones, le costó dormir, tenía muchísima tos. La tos le decían que era porque él era muy fumador y al estar faltándole el cigarro 2 días, estaba sufriendo estas consecuencias de la tos. Al otro día, pasó toda esa noche, la noche del viernes al sábado, en esas condiciones, y el sábado a la mañana ingresa nuevamente un médico, se hace el cambio de guardia, ingresa un cuarto médico y nos dice que está todavía tratando de conseguir turno para hacer una tomografía y que ni bien consigan ese turno lo van a derivar, ¿sí? Hasta ese entonces seguía siendo atendido en el hospital de Conesa. Todo lo que se está contando en el hospital de Conesa. 4 médicos lo atendieron en el hospital de Conesa. Todo eso que te estoy contando sucedió en el hospital de Conesa, ¿sí? Para concretar, el sábado tipo aproximadamente porque no sé exactamente el horario, pero alrededor entre las 8 y las 8:30 de la mañana, el médico nos informa que, bueno, que habían logrado conseguirle un turno para hacerle la tomografía y que en 20 minutos salíamos, ¿sí? Que lo derivaban para Viedma. ¿En qué condiciones viajaba él? Él iba a Viedma, se hacía la tomografía,
¿sí? Para evaluar posibles daños que él tuviera en el cerebro, producto del ACV o del pico de presión que había sufrido. Lo revisaba un médico en el hospital Sati y nos volvíamos para General Conesa con el paciente, con mi pareja, ¿sí? Uh-huh. Nada, nos preparamos para salir, se prepara la ambulancia. Nada, se da el traslado para Viedma. En realidad él iba en la ambulancia con una enfermera, nada más que lo acompaña en la parte de atrás, ¿sí? Y el chofer, solamente la enfermera y el chofer, y yo que acompañaba a mi pareja, ¿sí? Y nada, por la parte de la ruta, mi pareja entra en crisis, empieza a colapsar, ¿sí? Le agarran paros cardiorrespiratorios, la enfermera se lo imposible para poder sacarlo del trance en el que él estaba, se había entrado. El chofer de la ambulancia hace lo imposible para poder llegar a Viedma, justamente porque íbamos en una ambulancia que no tenía ni siquiera la sirena funcionando en ese momento, ¿sí? Entonces, quien iba el chofer intentaba de todas las formas que justamente los autos que iban transitando en la parte de la ruta adelante la ambulancia nos cedieran el paso, pero no nos cedían el paso, ¿sí? Entonces él tocaba bocina, prendía las luces. La ambulancia no tenía sirena como para pedir el paso de emergencia, ¿sí? Claro. Nada, mi pareja sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Cuando ingresa al hospital de Sati, que ingresamos, que llamamos justamente para que lo esperen a él porque íbamos con un paciente en el estado en que él iba llegando. Cuando él ingresa al hospital Sati, a la guardia donde nos estaban esperando, él estaba con latidos o los pulsos muy bajos, y en realidad estaba ya prácticamente sin latidos. Lo logran reanimar a él, ¿sí? Pero bueno, eso fue lo último que él pudo hacer, ¿sí? La reanimación, ingresa a terapia intensiva, y después de eso no despertó en ningún momento, ¿sí? Estuvo medicado, fueron del sábado a la mañana que él ingresa a la unidad de terapia intensiva en el hospital de Viedma, hasta el jueves 5 que él fallece aproximadamente a las 6 de la mañana, nunca despertó, ¿sí? Estuvo en ese estado dormido. Uh-huh. ¿Y usted pudo sí. hablar con las autoridades del hospital de Conesa? ¿Hicieron algún tipo de planteos allí? Hoy a la mañana nos dirigimos al hospital, me dirigí porque nada, nosotros esperábamos que el director del hospital o algún representante del hospital se comunicara con nosotros como para, bueno, preguntarnos a ver cómo habían sucedido las cosas y qué había sucedido en realidad, porque mi pareja lo atienden cuatro médicos distintos en el hospital, ¿sí? Como ellos no nos llamaron en ningún momento, nosotros nos acercamos hoy al hospital, hicimos una presentación formal, yo hice la presentación donde relato todo lo que les estaba contando a usted, le relato al director del hospital, y me acerqué hoy a la mañana para, bueno, nada, dejar la presentación formal y nada, exigirle que, bueno, pedirle, y como familiar, Guillermo, que se investigue cómo fueron los casos, ¿sí? Cómo sucedieron los hechos, porque en realidad él con todos los síntomas que tenía, que cuando el médico de terapia intensiva de Viedma nos recibe, nos dice, estaba haciendo un ACV, ¿sí? Isquémico, pornográfico, pero él ya estaba en el trance, porque lo habían mandado en una ambulancia sin un médico que lo acompañara, en realidad iba solamente la enfermera. ¿Por qué no lo habían derivado antes? ¿Por qué se habían tardado tanto en derivarlo? En realidad, fueron horas críticas para él que terminaron desencadenando lo que le sucede en la ruta al día que lo llevaba. Uh-huh. Patricia, ¿cómo se llama el director del hospital? Alberto Jiménez. Uh-huh. ¿Y qué le dijo el director? Lo que nos dijo hoy es que, bueno, que él no estaba en ese momento a cargo del hospital, que se había enterado el lunes por algunas publicaciones que yo en mi enojo había puesto en las redes sociales, pero yo lo que le decía, él no estaba en ese momento, pero había una persona ocupando el cargo de director. Sabemos que un hospital no queda sin un directivo que se haga responsable o que ocupe el cargo de director en el momento en que el director está ausente.
me dijo que se estaba enterando de lo que había pasado a partir de lo que había leído en las redes sociales, y que él elevaría la nota a la presentación que yo hice hoy, sí, firmada por la familia, la va a elevar al Ministerio de Salud, y que, bueno, se sigue un proceso administrativo, una investigación, los médicos deben hacer el descargo, y bueno, y después hay todo un proceso administrativo que él nos explicó que se puede, que lo realizan desde la parte del Ministerio de Salud. Que él, como director del hospital, no puede tomar medidas ni sancionar a los doctores, a los médicos que estuvieron involucrados en esto, porque no es competencia de él, sino que esto corresponde a la parte del Ministerio de Salud. ¿Y usted y su familia piensan iniciar algún tipo de acción en el ámbito judicial? Estamos buscando un asesoramiento, sí, en realidad es algo que estamos analizando, no hemos concretado todavía la posibilidad de una demanda o una presentación. Sí, queremos asesorarnos primero a ver qué es lo que se puede hacer, y después, bueno, ver cómo vamos a seguir o cómo podemos seguir actuando. Por el momento esto es lo que hicimos, ¿sí? Hasta hoy a la mañana nos acercamos nosotros como familiares de Guillermo al hospital a hablar con el director, porque el director en ningún momento se dirigió a la familia como para decir, a ver qué pasó, cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Nada, esperábamos mínimo que el director se comunicara, o la persona que estaba en ese momento se comunicara con nosotros para charlar, ¿sí? Para charlar y ver qué lo que realmente había sucedido en ese momento. Bueno, vamos a intentar nosotros hablar con el director, a ver qué explicación tiene al respecto. Desde ya le agradezco que me haya atendido y lo que necesite a disposición. No, por favor, un millón de gracias a usted. Gracias, que tenga un buen descanso. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Muy bien, así conversábamos con la señora Patricia Rodríguez acerca de esta situación que se dio allí en el hospital de General Conesa. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920153027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.